La historia de Mary's Meals es muy bonita, está en el libro El cobertizo que alimentó a un millón de niños, escrito por el propio fundador, Magnus MacFarlane Barrow. Actualmente está alimentando a 2.429.182 niños cada día escolar en 18 países. Cuesta alimentar un niño todo un curso escolar 20 euros. Este evento, en concreto, es para ayudar a Siria, a los niños que antes del terremoto estábamos dando de comer a más de 5.000 niños cada día. Ahora, como es un tema de emergencia, se está dando cada día ayuda, distribución de comida a más de 7.000 personas cada día, además de packs higiénicos y mantas y también ayuda psicológica. Entonces os agradecemos mucho de parte de Mary's Meals, de todas las voluntarias que están aquí, pues vuestra participación. También contamos con el Salek Levenstein, que es la que trajo Mary's Meals a España y es la presidenta del patronato de Mary's Meals España. Pues sin más, os voy a pasar a María Vallejo-Nágera, que ya la conocéis, bueno, que es, ya yo creo que no hace falta mucha presentación, ¿no? Pero agradecerte agradecerte de corazón que, vamos, que hayas, porque ella venía para una visita en plan personal y para descansar en Barcelona, y mira dónde está, ¿sabes? O sea que le agradezco de corazón, y Guy también, Guy Mortis, amigo, viene de Chicago, directamente de Chicago, Nueva York, o sea que está todavía con jet lag, pero él también tuvo una conversión en Međugorje y también pues tiene pues, un testimonio y se ha ofrecido también a dar este testimonio en favor pues, de Mary's Meals. O sea que gracias a todos por vuestra colaboración. Gracias Lourdes y Javi, sobre todo, y Meme. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Yo estoy muy contenta de estar aquí, estoy encantada, aunque ha sido un poquito una especie de secuestro de Mary's Meals, que estoy encantada de ser secuestrada por Mary's Meals. Y bueno, pues no sé muy bien qué queréis que os cuente, mi conversión o algo así, algo que no sepa nadie, ¿no? Mi conversión o algo así, pues, algo que ya no... Bueno, pues voy a ser entonces breve, porque veo que aquí hay muchos fans de Međugorje también, gracias a Dios. Hoy le decía a uno de vosotros que me ha dicho, no, yo es que te vi en un YouTube hace años y entonces fui y ya es una droga, ya voy y revoy y llevo a mi familia. Entonces, pues nunca sé los frutos, así que siempre como muy agradable, ¿no?, de saberlo de repente. El Señor me los oculta y yo creo que bueno, que es bueno, ¿no?, porque si no, pues no sé dónde estaría todo el día merendando en casas por Barcelona, por Murcia, por Toledo, que es siempre un placer. Pero bueno, solo deciros, a ver, ¿quién ha ido aquí a Međugorje? Que levante la mano. Bueno, pero si sabéis más que yo de Međugorje. Pero bueno, muy brevemente, ¿no? Pues yo era una niña de Madrid, familia pues muy buena, padres muy buenos, muy mimada. Y me caso a los 24 años pues, con el amor de mi vida, llevamos 34, tengo 6 nietos pequeñitos. Y bueno, pues la vida me mimó en ese sentido. Luego había otros palos, muchas enfermedades, cánceres, tal, pero bueno, todo iba bien. Y cuando las cosas van muy bien, pues uno no piensa en lo malo, no piensa en cosas malas. Y uno vive como anestesiado. Yo vivía anestesiada, muy feliz, la vida me lleva a Londres. Y en Londres me lo pasé muy bien. O sea, las niñas eran muy pequeñitas, ahora mis hijas tienen 32 años, las gemelas, y tenían como 4 o 5. Y claro, pues en cuanto entraban en el cole yo de museos, pues ya sabéis lo que es Londres, ¿no? Tan bonito, a mí me encanta el arte. Me hice amigas enseguida y entonces mi íntima amiga inglesa anglicana me habla de Međugorje. Esto era en el año 94, me parece. Sí. Y desde el año 94 hasta el año 2000, que fue cuando fui a Međugorje, yo la machacaba, la pobre. Ella me decía que era anglicana, me hablaba pues, de estos supuestos videntes, yo decía, bueno, está loca, encima estaba la guerra de Bosnia, lo sabéis, y ella pues era una mujer muy pudiente, pero a pesar de tenerlo todo resuelto, pues se cogía su avión en peligro, llevaba víveres, un poco Mary's Meals, pero a la antigua, ¿no? Y bueno, yo creo que ya Mary's Meals ya andaban por ahí por Međugorje, los protagonistas de Mary's Meals, pero bueno, el caso es que cuando ella cada vez que venía encendidísima, me decía, ¿cómo es posible que siendo católica pues no conozcas esto? Claro, a mí me sonaba aquello muy raro, Estaba acostumbrada a oír hablar de Fátima, de Lourdes, pero nada más, nunca había estado ni en Fátima ni en Lourdes, no me interesaba nada. Y bueno, pues todo comenzó en un restaurante de estos pijos de Londres, y estoy hablando con mi amiga, y mi amiga está con su hermana, y me están intentando convencer que vaya con ellas a Međugorje. Yo tenía miedo, ya estaban los cascos azules, en teoría ya no había bombardeos, entonces estaban diciéndome que de verdad que no me iba a pasar nada, que en Međugorje no se había podido bombardear, lo sabéis esto, ¿no? Que caían las bombas y explotaban en el cielo antes. Mataron una vaca una vez, y eso fue todo lo que se mató en Međugorje, ¿no? A mí me contaba sobre Manuel cuando estaba con ella en su casa, que era tremendo porque veían desde lejos las bombas caer así, se veía perfectamente como de aquí a Altividad, o sea, una cosa cercana, pero no entraban en Međugorje. Yo estaba aterrorizada. Dice, además los soldados españoles están ahí, como si eso a mí me diera alguna calma. No, los cascos azules españoles, son buenísimos los vuestros. Digo, no sé, yo prefiero quedarme en Londres. Bueno, ahí empieza la aventura. Entonces, lo que puedo contaros es que lo primero que me pasó fue que estábamos comiendo una pasta, y entonces, de un momento a otro, ya las estaba riñendo mucho, porque no estaba llamándolas locas, inconsciente, tú 4 niños, tú 3, estáis zumbadas. Bueno, total, ¿qué es lo que pasó? Pues que de un momento a otro, yo no sé explicar por qué, pero Dios actúa así, de la manera más insospechada, inesperada, no sé cuál es la palabra. Pues yo empecé a hablar muy mal de Dios, ¿no? Y empecé a decir que había de verdad eso, que estas estaban flipadas porque yo era ellas eran anglicanas y yo era católica, y que no, y que a ver, que a lo mejor que yo era hija de psiquiatra y que estos a lo mejor eran 6 zumbaos y qué tal. Entonces, en ese tipo de conversación tan dura, ellas dicen que me puse muy dura con ellas, de repente oí una voz en mi corazón, ¿no? De mujer, muy suave, muy dulce, muy clara, o sea, yo no tengo ninguna duda, ¿eh? Que me dijo, ¿por qué me tienes tanto miedo si te espero aquí? Entonces yo me quedé así, miré las setas de la pasta, empecé a decir qué clase de mushrooms me han puesto, pero la verdad que me impactó mucho, ¿no? Entonces yo sé que había un camarero español y dije, esto no, pero es que la voz era, o sea, fue muy rápido, es muy difícil de explicar. Y entonces me di la vuelta buscando al camarero, ellas dicen que las dejé de reñir, de un segundo a otro las dejé de reñir, y miré para atrás y vi al camarero español que se llamaba Rafael, estaba por ahí. Y detrás estaba, siempre lo digo y la gente se ríe, Mick Jagger con su mujer de entonces, Jerry Hall, y dije, este no me ha hablado, este seguro que no me ha hablado, ¿no? Pero bueno, ahí me quedé como muy turbada, ¿no? Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El corazón se me salía por la boca, y una certeza impresionante que uno el raciocinio lo quiere tapar, o sea, la mente dice, no puede ser, esto, el vino, algo pasa. Pero el alma ya había empezado a despertar, o sea, ya había tenido ese contacto. Entonces, de un segundo a otro le dije a Angie, que era la que estaba a mi derecha, le dije, vale, mira, por no irte, sácame billete. Entonces se quedaron las dos alucinadas, porque llevaba toda la comida y años. Os hablo desde el 94 hasta el 2000. Bueno, esto era el 99. Y bueno, pues la historia es que ya se levantó corriendo y dijo, mira, me voy a comprar el billete a María porque es capaz de arrepentirse al rato. Entonces yo ahí ya, ahora, después de 23 años... me voy dando cuenta cómo Dios actuó, porque en cuanto salí del restaurante es cuando uno hace, no puede ser, pero ya estaba la semilla, ya empezó a quemar, tengo que ir, pero no quiero, me da mucho miedo, encima aerolíneas croatas, Dios santo, pero ¿dónde me meto? 3 niños, un bebé, mi marido trabajaba una barbaridad, se iba a las 6 de la mañana, volvía a las 11 de la noche, y bueno, pues una persona que nos ayudaba un poco en casa, pero yo no le podía dejar ese tomate. Nunca me iba de Londres, porque no funcionaba nada si no estaba yo. Dije, bueno, no pasa nada, yo llego a casa y le cuento a mi marido lo que ha pasado, y me va a decir, bueno, es que no te dejo ir. Entonces ahí sí que fue el primer milagro, porque se lo conté, estaba tomándose un café y dice, a mí me parece fenomenal, te va a venir fenomenal ir. Yo decía, quiere que me dé un pepinazo y se libera de la parienta, porque es que no lo entendí, pero fue, él dice que notó que tenía que decirme eso. Si él no me hubiera dicho eso, yo no hubiera ido, eso lo tengo clarísimo. Entonces, bueno, desde el momento ese hasta que me suba al avión, pues pasaron 2 meses, que estaban organizando todo, ¿no? El vuelo y todo. Y ahí muy mal, ahí también me he dado cuenta que el demonio es real, o sea, hay un demonio, entonces pues empiezan... cuando menos te lo espera, temores tremendos, pues no voy, un mal humor, pues ahora me arrepiento, pues le pago el billete. Y las dos me decían, no queremos el dinero, queremos que vengas tú, Ya me tenían agarrada. Y es verdad que yo adoraba a estas amigas, las sigo adorando. Y bueno, pues me veo en el aeropuerto de Heathrow de un humor de perros, diciendo dónde me he metido cuando veo al sacerdote. Yo no hablaba con sacerdotes, yo no tenía amigos sacerdotes, me horrorizaban los sacerdotes. Y luego un montón de inglesas anglicanas. Y me llevé yo a mi íntima amiga española y yo, porque yo no quería ir con tanto anglicano, me hacía todo ya más raro que nada. Y entonces nos metimos en el vuelo, llegamos allí y lo que me pasó, pues muy sencillo. El primer día terrible, yo mido 1,83, no cabían las camas de la pensión, no que por casi ninguna cama, tengo que dormir así en diagonal. Y no había hoteles en esa época, es que ahora vosotros vivís en hoteles y vivís en inglés, pero ahí no había, nadie hablaba inglés, era todo croata. Bueno, me parecía que me había metido en un lío, todo el pueblo lleno de soldados. Yo recuerdo ver tanques en la calle principal, hemos vivido en la calle principal los tanques, los chicos. Ahí sí me impactó, porque dije yo, estas criaturas de 18, 19 años pegando tiros aquí, españoles con la bandera española, eso ahí me impactó mucho. Entonces, ¿cuándo comienza el cambio? El primer día estuve insufrible. El pobre Padre O'Malley, que luego fue mi primer director, me decía, ¿quién se quiere confesar? Y yo, ¿confesar? Yo no me confieso desde la boda, llevaba 10 años casada o más. Y dijo, bueno, pues la española es la única que no quiere confesar, los anglicanos no podían porque no valía, y entonces mi amiga la pobre se confesó. Y ya está. Y yo dije, no, que yo, un señor que no conozco, no le contaba mis cosas, que... Y muy difícil en la misa, que no quería ir a misa, que me aburría mucho la misa. Bueno, o sea, imaginaros lo peor. O sea, la peor peregrina, decían las anglicanas. Me parece que nos hemos equivocado trayendo a la católica, porque está fatal. Y bueno, ya en la misa empecé, me puse en la parte de atrás, me impactó ver la primera vez en mi vida una misa concelebrada. Yo nunca había visto, me quedé así muy asombrada. Los soldados, ¿no?, con esa fe que se arrodillaban, y luego decía, claro, es que estos chicos se van a meter tiros ahora a los pueblos de al lado y a defender a... Yo decía, Dios mío, a ver si soy un poco orgullosa y esto, yo no lo entiendo, esto del catolicismo, pero... Y bueno, me quedé en la parte de atrás de la iglesia, no había móviles de estos que sacan vídeo, entonces tenía la típica cámara de vídeo, y yo, bueno, pues ya me empieza a gustar esto, ¿no? Cantaban muy bonito, todo en croata. Y de repente, cuando enfoco al Padre O'Malley, que fue de nuestro grupo, entró el último, había como 20 sacerdotes, pues él entró el último, y le vi con una casulla preciosa, azul, preciosa, de un color azul. Luego me he enterado que en España esas casullas se ponen a los sacerdotes españoles en los días de la Virgen María, pero yo no tenía ni idea, Y luego la cruz, ¿no? Tenía una cruz blanca muy grande, que brillaba. Entonces recuerdo que hice así con la cámara y dije... ¡Oh! Pero qué guapo es el Padre O'Malley. El Padre O'Malley tenía 1000 años y era horroroso, pero lo que pasaba es que yo le notaba algo muy bello. O sea, era como que salía de él. Yo no sabía qué me estaba pasando, entenderme. Es que estaba diciendo que casulla. O sea, entendía que era una casulla. Bueno, él ya me fijé, andaba para abajo. Luego, cuando dieron la comunión, bajó a los pasillos, la luz le seguía. Esa cruz inmensa blanca era de brazo a brazo, de cuello a pies. Le seguía, le iluminaba, y yo, oh, qué bonita la casulla. Bueno. Termina la misa y me dice el padre, no te he visto comulgar. Digo, pero voy a comulgar si no me confieso, me habéis dicho que pecado mortal, que no sé qué. Bueno, pues nada, si no te quieres confesar, nada. Pero vámonos deprisa detrás de la iglesia. Esa cosa redonda que veis ahora, que son las misas, eran lugares donde nos reuníamos con los videntes. Es que era otra época, Elisa, era otro mundo. Y los franciscanos se nos acercaban, eso ya se acabó, claro, es que ahora... O sea, hemos vivido un Međugorje muy, muy especial, ¿no? Entonces estaba el vidente Jacob, el más jovencito, que era enano, tendría 22 años, que iba a contar cómo veía a la Virgen, ¿no? Y entonces eso ya, hija de psiquiatra, razonamiento, vanidad, soberbia, todo mezclado. Le decía a mi amiga, ya la voy a pescar. Este te digo yo que es un borracho. O un borracho tiene aquí engañada a la gente para que tengan dinero los franciscanos. Y mi amiga desesperada. Total, que en ese camino de fuera de la iglesia, ahí fue, andando del muro, no estaba dentro, estaba fuera, estaban todos los confesionarios a la izquierda y estaba lleno de soldados de rodillas, confesando, que eso también te impacta, ¿no? O sea, yo decía, oh, bendito Dios, pero ¿dónde estoy? Y andando para allá le dije a mi amiga, rápido, nos tenemos que poner en primera fila para pillar al chico. Y lo último que recuerdo Era un día muy bonito como el de hoy, o sea, principio de primavera, sí, pero muy bonito, muy bonito. Lo último que recuerdo es que mi amiga como que me miró lenta. O sea, yo lo que vi fue, al verla, que ahí ya me di cuenta que pasaba algo, porque hizo así con la mano como, vamos. Pero yo lo vi como, vamos, muy lento, y el pelo la hizo. O sea, no se movió normal. Y yo dije, ¿pero qué pasa? ¿Que el tiempo se para? ¿Que...? ¡Boom! Y entonces en ese momento fue cuando tuve como una necesidad imperante de mirar al cielo, que algo le pasaba al cielo. El cielo estaba azul, precioso, no vi nada, no vi a Jesús, no vi a la Virgen, no vi nada, no vi luz, nada. Lo único que noté, pero noté no con los ojos, con el alma, pero es que resulta que lo que uno siente con el alma es más real que lo que siente con el cuerpo, pero esto también lo he entendido después. En ese momento todo era material, era un cuerpo, unos ojos, unos oídos, pero el alma estaba despiertísima, es que despertó en ese momento. Entonces entendí que me estaba cayendo un agua, yo no digo agua, digo un rocío, porque fue muy suave, y caía, caía, y entonces respiré así y ¡bum! Vi todos mis pecados, todos, desde niña, algunos olvidados, otros no, la adolescencia, peleas con mi madre, que me escapo, que voy al pachá, que todo eso pasa. O sea, aquí ya os podéis preparar porque el Señor, que es nuestro Creador y nuestro Padre, lo ve todo. Y cuando digo todo, es todo. Entonces, claro, tantos años, yo no era mala, a ver, yo no robaba, yo estaba enamoradísima de mi marido, no le engañaba, no. O sea, una chica normal de las de ahora, que iba los domingos a misa arrastrada por mi marido, el pobre, que ahora os contaré, claro, porque él había ido a retamar, entonces decía que sabía algo de religión, yo no sabía nada. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues que pasa toda mi vida, desde pequeñita hasta ese momento, entendí desde cuándo empecé yo a pecar. O sea, desde cuando una persona tiene conciencia de pecado, y oye, muy pequeñitos, con 4 o 5 añitos ya te enteras de que no se le pega al hermanito, no le tiras de la coleta a la del kinder. Es que el niño sabe cuando hace daño, cuando es bebé no, pero cuando tiene 4 o 5 años ya tiene conciencia de pecado. Y ahí apareció mi kinder, y había una gordita. Yo a esa gordita la tengo que encontrar, si la encuentran me dicen quién es, porque la tenía frita. Y era bullying, es que ahora ya está descubierto el bullying, pero cuando éramos pequeños, yo creo que nos han hecho, ¿a quién le han hecho bullying aquí? Que levante la mano. ¿A nadie? Bueno, pues a mí, la única, a dos. A ver, en el colegio, yo no sé, vuestro colegio que en Barcelona sería muy bonito, muy bueno, pero en Madrid, que yo iba a uno muy bonito, muy bueno, nos zumbaban que, bueno, y muchas cosas que pasaban, que ahora ya gracias a Dios parece que está más controlado, pero esas cosas se ven en el cielo, se ven. Entonces, bueno, una vergüenza, no me recordó, o sea, bueno, ahora os contaré otra cosa, no me recordó cosas como para matarme del susto, pero luego he comprendido que me hubiera quedado horrorizada de haber sabido de verdad el nivel, o sea, el nivel, porque el pecado, cuando uno peca, tiene consecuencias. Tú le haces daño a la niña y te quedas contenta, ah, ya la fastidié hasta que me cae mal, ¿no? Pero es que tú no sabes que a esa niña luego se ha quedado con depresión, que no ha querido comer, que a lo mejor... Hay muchas de la clase que le han hecho bullying, entonces la niña entrena... Eso no lo vemos, pero Dios lo ve. Entonces, la consecuencia del pecado es muy grave. Y todo eso sale. O sea, yo lo vi todo. Así. Me quedé totalmente en shock, pero más importante que todo eso, muchísimo más, pero infinitamente más, es el amor que sentía a la vez. Es decir, la persona, la presencia, la Shekina, no sé cómo decirlo, que me estaba hablando en ese momento, era puro amor. No me decía, ¿por qué eres derecha, tu madre, tu capaz? Eso no ocurre, ¿eh? Eso no va a ocurrir. O sea, era un amor bestial, pero un amor que yo decía, que me muero, o sea, pero ¿qué es esto? O sea, superaba en el infinito, le daba 1000 millones de vueltas al infinito, el amor infinito que yo sentía por mi marido y mis hijos, que es que les adoro. Y comprendí que era algo muy especial, pero que quién me hablaba. Y entonces ahí noté una voz, y esta vez fue una voz de Jesús. Yo sé ahora que es Jesús, en ese momento estaba en shock. Y me dijo, así es como te amo. O sea, él sabía que yo estaba entendiendo su amor. Así es como te amo. Y así es como amo a todo el mundo, pero nadie me corresponde. Dijo, nadie me corresponde. No me dijo, el Papa San Juan Pablo II me corresponde, los sacerdotes me... No. Eso me lo han preguntado muchísimos sacerdotes. María, ¿estás segura? Estoy segura. No me dijo, la Madre Teresa de Calcuta me corresponde. No, 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 él no me dijo eso. Me dijo, nadie me corresponde a ese amor, ¿no? Y ahí sí que os digo que ahí sí me quise morir, porque uno entiende el pecado. O sea, uno entiende que voluntariamente me había alejado. A mí me divertía ir de Harrods al museo a comprar las rebajas de no sé qué. O sea, el tiempo perdido que yo ahora tenía que recuperar, porque Dios me había estado acompañando desde el nacimiento, desde el embarazo, desde la eternidad. Eso se entiende muy claro, ¿eh? O sea, no hay duda. Yo me aterroricé, le dije, no, 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 por favor, por favor. O sea, un dolor, o sea, una vergüenza, un dolor. Y yo en ese momento dije, yo me escondo, yo me escondo, me voy. Pero si es que de Dios uno no se puede esconder. O sea, la sensación es, quiero esconderme, quiero salir corriendo, meterme en una cueva y recapacitar. Yo muchas veces ahora que soy profesora de Biblia, que ya tengo estudios bíblicos avanzados y tal, digo, yo creo que eso es lo que le pasó a Pedro. O sea, Pedro le negó 3 veces y luego se dio cuenta. La diferencia entre Pedro y Judas es que Judas no se arrepiente. Y el pobre Pedro, sí, ala, toda la misericordia y perdonado. Y el otro pues acabó como sabéis. Entonces, el dolor es tan brutal. Es como un pequeño juicio particular, entiendo ahora. No sabía lo que era el juicio particular. Pasó muy rápido. 3 segundos de reloj. En esos 3 segundos de reloj yo podría escribir una enciclopedia de lo que me pasó. Pero cuando... O sea, es como un estupor. O sea, te quedas así y dices, ¿qué me ha pasado? O sea, como si te hubiera caído un rayo del cielo. Con toda la sabiduría para que sepas el estado de tu alma. Bueno, pasan esos 3 segundos y mi amiga me dice, ¿qué pasa? ¿Te pasa? ¿Pero por qué te quedas parada? Y yo, no, nada, nada, no sé. Bueno, el corazón empiezo a sudar, yo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? El fuego, un fuego de amor que yo decía, pero si es que yo me quiero morir ahora, porque yo he notado, que, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? O sea, en la cabeza, en el cerebro tenía como 10 minutos, dije yo, pues habrán sido 10 minutos, pero luego miré, eran 3 segundos. Es decir, luego entendí, porque me lo han contado sacerdotes y teólogos, que Dios no tiene tiempo ni espacio, es que es el alfa y el omega, es que Dios no supera. O sea, Moisés lo tuvo que ver en una zarza ardiendo porque no se le puede ver, es que it's too much, o sea, es todo bondad, es todo infinitud, entonces no va a nuestro ritmo. Nosotros estamos atados a la materia y por tanto tenemos que ir al ritmo de las horas, de ver, de tocar, de ser. Pero Dios va a otro nivel, Dios va al nivel de la creación, al nivel del infinito, al nivel de Padre Creador. Pero claro, yo, o sea, imaginaros el tomate mental. Entonces ya cuando llego ahí al muchachito, que ya había empezado a hablar, Jacob, me siento en primera fila aturdida y en cuanto empezó a hablar empecé a llorar porque es el dolor de decir, ¿pero qué he hecho? ¿Pero qué he hecho? ¿Pero dónde está esa niña que yo no la recordaba, la niña del cole? Que yo no recordaba al otro, que yo no recordaba, pero Dios lo ha recordado, porque esas almitas han sufrido y Él lo ha visto y son sus hijos y yo les he hecho daño. Entonces ahí ya me eché a llorar y empezó toda la peregrinación. ¡Ay, la pobre no puede más! Está harta y nosotros ya se tiene que ir a Londres porque está ya mal la pobre. Es que no quería venir, la hemos obligado. Y yo, no, yo me quiero quedar. Y yo me quiero confesar. Y decía el padre, ahora me viene fatal que está hablando el vidente. Yo, no, ahora, padre, ahora. Ahí fue un castigo porque me dijo, no puedes, déjame la conferencia. Por la tarde fuimos a los campos de refugiados, no había tiempo. Bueno, cuando al día siguiente, no sé si fue esa noche o al día siguiente por la noche, el padre O'Malley me dice, ya tengo tiempo. Fue como, no sé cómo explicaros, como si llevas 48 horas sin beber agua, con la lengua seca, craqueada, de andar por el desierto, y que de repente te dan una limonada como la que me habéis dado aquí, ¿no? O sea, una limonada con hielo fresco. O sea, decía, padre, es que es urgente. Me dice, ya lo veo. Entonces estuvimos mucho tiempo hablando, fue una confesión muy larga, hubo muchas lágrimas, él se conmovió mucho. Yo le dije, padre, yo creo que me han debido de drogar aquí o algo me ha pasado porque... Y entonces él se rió y dijo, María, esto se llama una conversión. Y todo el mundo que viene a Međugorje sale convertido, casi todo el mundo. Es curioso porque tú tenías el corazón muy cerrado, muy terco, pero el Señor ha actuado. Entonces ahora tú tienes que decidir. La cruz, que se me ha olvidado contaros cómo acaba el tema de la cruz. Antes de ir a lo de Jacob fuimos a comer las pizzerías que había antes ahí, el Cocol o como se llamaba. Y estamos ahí todos y dijo el padre O'Malley, a ver, anglicanos, a ver, dos católicas, ¿qué dudas tenéis de la historia de Međugorje? Yo conozco mucho a los videntes y todas preguntaban cosas, pues, y yo también quiero preguntar, yo también. A ver, María, te toca, ¿qué? Y digo, la cruz, que eso que te... Yo no sabía la palabra casulla, o sea, era increíble. Digo, esa ropa, el ropaje que os ponéis para salir ahí al altar, que yo no he visto una cosa más bonita en mi vida. Y yo he estado en museos y he visto casullas medievales en museos maravillosos como el de Covarrubias o el de Burgos. Y entonces se quedan todos callados y dicen, ¿pero qué casulla azul? Yo, pues la que llevaba el padre, que tenía una cruz que iluminaba toda la iglesia. Y entonces empiezan todos, María, que no, yo, ah, por favor, pero yo mirando la comida, digo, ¿pero qué pasa con esta gente? Me envenenan en Londres, me envenenan aquí, esto no puede ser normal. Y entonces él abre la bolsa, dice, no, no, cada uno llevamos nuestro hábito. Y nos dejan, y tenemos nuestra estola, y tenemos todo lo nuestro. Si alguien se le ha perdido la maleta, tienen algunas dentro, pero no hay azul. Y entonces yo le dije, pues padre, a mí me ha pasado esto. Y entonces empezaron todos a reírse de mí. ¡Ay, qué mal está! Que no sé qué. Y entonces el padre dijo, no os metáis con ella porque es la segunda persona que me lo ha dicho. O sea, que ya había ocurrido antes. En esa confesión él me contó, porque yo me confesé, pero él se confesó también conmigo, yo le di la absolución y todo también, porque ahí nace un parentesco de padre e hija, que bueno, yo de ese sacerdote no puedo hablar mejor, ha sido mi padre, mis manos, mis pies, ahora tiene Alzheimer, está muy mayor, os pido que recéis por él, es un santo bendito, y él me contó lo que había sufrido siendo sacerdote por calumnias que habían dicho de él, que eran falsas, y bueno, hasta que se descubren estas cosas que hablan siempre de la iglesia, este es pederasta, el otro no sé qué, bueno, habrá que probarlo, a veces sí, lamentablemente, pero muchas veces no, entonces él era una víctima de esto, ¿no? De estas calumnias, y su sacerdocio, vamos, lo aguantó como un héroe. Entonces, él ahí vio la paletez brutal que tenía espiritual, y dijo, María, hay que empezar desde cero. ¿Tú sabes lo que es el catecismo? ¿Y el catecismo? Ay, en la comunión tenía yo uno. O sea, en la comunión, pues te vas a comprar uno en inglés, porque ya que no vas a encontrar en español, te tienes que leer poco a poco, despacito, el catecismo, y tienes que empezar a ir a misa si te apetece. Pero fijaros lo que me pasó. Yo le dije, no, yo a misa todos los días no voy a ir, ¿eh? Pero fue decir eso y ya me había pillado los dedos, porque... No, desde ese día yo no quería dejar ir a misa, era un hambre de Dios la que me abrazó. ¿Qué pasó? Pues que ya, yo no pude evitar esto, o sea, la gente dice, ¿pero qué te pasó al volver a Londres? Porque mis amigas pasaron de ir al té de Harrods a que yo desaparecí, no del grupo, porque eran mis amigas, pero yo decía, es que yo tengo que ir a misa y solo tengo una misa, y siempre coincidía cuando merendábamos, ¿no? Entonces empezó a ser primordial la misa. Y ahí empezaron milagros muy grandes, pero no milagros de estos de fuegos artificiales, de que yo no soy vidente, no. Empezaron los milagros de sentir que había alguien vivo en una caja. Había alguien vivo en una caja, yo no lo sabía. Nadie me había explicado que Cristo está vivo en un trozo de pan consagrado. Yo eso, pues sí lo oyes en el cole, pero te casas, enamoras y no te enteras. Pero yo entraba y veía, o sea, ponía... Catholic Church, y digo, esta es mía, ¿no? Entonces yo me metía y de repente veía la custodia, por ejemplo, y yo decía, ay, cómo me gusta, pero cómo... yo ahora digo, pero ¿cómo actuó Dios en mí? Porque, pero vamos a ver, si es que es un trozo de pan blanco en una cosa dorada, pues yo no podía evitarlo, entonces yo me arrastraba, me sentaba en el primer banco, dejaba las bolsas de la compra, siempre venía de la compra, de Marks & Spencer, pasaba por Church Street y me metía, y cuando me daba cuenta habían pasado 3 horas. Ahí empiezan los problemas en mi vida, porque todo se torció, o sea, en casa todos revolucionados, mi marido furioso, porque ahora yo lo único que quería pues era saber de Dios, dejas de hacer muchísimas cosas, o sea, los cócteles me empezaron a aburrir una barbaridad, la moda, yo ya no iba a un desfile, yo todo eso, digo, pero vamos a ver, qué pereza, y mi marido decía, pero ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Entonces ahí pues hubo muchos, fueron 5 años matrimoniales muy duros, porque estando totalmente enamorados, mi marido no podía, o sea, decía, pero vamos a ver, es que yo soy banquero y tú tienes que venir conmigo, yo por favor, otra cena de banqueros, no, por favor, o sea, perdona los banqueros que hay aquí, perdonad, pero es que habláis solo de eso, y él me decía, es que tú solo hablas de la Virgen, es que es mucho más importante la Virgen que tu banco, esta mujer que me la han hecho a Međugorje, bueno, fatal, ¿no? Entonces hasta que ya hubo una crisis fuerte, porque yo sufría un montón, no es que él me dejara de querer, pero él dijo, yo creo que hubo celos espirituales, él no lo entendía. Y bueno, pues nada, yo rezaba el rosario todas las noches, se ponía nervioso, estaba incómodo con todo esto. Y luego empecé a tener amigas distintas. Claro, las chanchis, las cool, pues empiezan a alejarse. Y me empezaban a divertir las que estaban con fe, que empiezan a aparecer como... O sea, el Señor te empieza a rodear de nueva gente, ¿no? Empiezan a salir del subsuelo, una que estaba siempre en las comidas... Es que yo soy de la obra, la otra, yo soy legionaria de Cristo. Y yo, ¿ah, sí? A mí nunca me la habías contado. Claro, la gente es tímida, ¿no? Con su espiritualidad. Y yo, ay, yo quiero ser más amiga vuestra. Ay, encantadas, porque lo que querían era que... Bueno, pues ahí empieza un carrerón complicadísimo, hasta que ya mi marido me dice, bueno, una bronca un día tremenda, y me dice, mira, cuando yo llegué a casa, el único día que vino a las 7, siempre llegaba a las 10 de la noche, bueno, pues la misa... siempre, no es que la señora está en misa, otra vez, no es que la señora... Y me dijo, cuando yo estoy en casa, tú tienes todo el día para ir a misa. Esto se acaba, María. Esto se acaba. Bueno, yo llorando, me dice, escoge, y escoges ahora, o Dios o yo. O Dios o yo. Yo me quedé así, porque sé que me adoraba, pero estaba furioso, porque veía que su mujer, como dice él, oye, que me la han cambiado de porterías a esta... que me ha salido del armario religioso, que es que antes era muy yeye y ahora resulta que tenemos que estar así. Y entonces yo me eché a llorar y me dijo, venga, venga, elige, porque tienes que comprender que esto no... Y entonces yo le dije, pues yo elijo a Dios. Se puso, bueno, se levantó, dio una patada a la mesa, pues esto se acaba, se fue al cuarto, yo llorando desesperada, los niños llorando. Entonces al ratito, muy enfurruñado, salió y dijo, bueno, no te dejo, pero a partir de ahora, misa cuando yo no estoy en casa, te rezas el rosario tú sola. Bueno, yo dije, bueno, pues gloria a Dios, pues yo tampoco entendía por qué el Señor me convierte y luego mi marido pues enfada tanto. Bueno, pues el demonio había actuado ahí, o sea, le estaba tentando porque el demonio no le gustan los conversos, no le gustamos los conversos, y para mí es un triunfo no gustar al demonio, yo quiero gustar a Cristo. Y fue duro, él me acabó acompañando, refunfuñó muchísimo, la primera vez fue horrible, la segunda más calmado y la tercera me dijo, oye, creo que tienes razón. Y ahí poco a poco empezamos a llevar a los niños, mis hijos están ya casados, ellos no tienen fe, tuvieron fe de pequeñines, yo les di las pastillas, o sea, les di toda la formación, pero luego los hijos son libres y tienen el mundo como está. Y yo pues he preferido, ha habido momentos que presiona un poco, ha sido peor, os lo digo ya, no presionéis a vuestros hijos, como dice San Pablo, no metáis caña tanto a los hijos, padres no metáis, porque... Y bueno, ellos siguen su camino de respeto, de respeto. A mí todo el mundo me dijo, este high te dura 3 días, bueno, luego fueron 3 semanas, bueno, vale, vamos a dejarla 3 meses, 3 años, 23. Y os voy a decir una cosa, mi fe no es la de ese día, mi fe es infinitamente más grande. ¡Gloria a Dios! Muchas gracias, María.